Estamos en Ciudad de México y vamos a ir a comer, almorzar a Luisito, con Luisito, al ramen. ¡Ay, tengo yo mucho frío! Sí. Está haciendo frío, es temprano todavía y ya nos quitamos el suéter porque no queríamos cargar con suéter. Llegamos. Vamos a comer. Ay, ay, ay. Dimos una vueltota porque Jorge se equivocó un poquito en el mapa, pero aquí ya llegamos. Pues llegamos y que no se hizo. No, porque que por... Están preparando un edificio a un lado. Ajá. Que no pueden atender de la vida. Corre, corre, corre. Y yo traigo unas ojeras, pero bonitas. Porque no dormí muy bien toda la noche, no duermo en los camiones. Jorge sí. Jorge me dijo, nos vamos turnando a la niña. La tuvo como 10 minutos. Y ya me dormí cuando... No es cierto. No. Y luego ya me dormí un rato cuando... Como hora y media cuando mis papás se la llevaron. En mi defensa, la ventana estaba muy fría. No, me dijo, no, la vamos turnando. Y la última ya la tenía y hasta él estaba invadiendo mi asiento. Y yo estaba chueca, pero bueno. Así que mientras nos venimos a caminar aquí por el Ángel. Para en lo que se hacen las 10, porque nos dijeron que de 7 a 10 no lo podían abrir. Entonces en lo que se hacen las 10, venimos a dar una vueltita por acá. Y aquí va la Amy, camina, camina. Ella sí va bien abrigadita, nosotros no. Agarramos un taxi para Bellas Artes. Vamos a ir a Bellas Artes y al Zócalo. Sí, pero ya de Bellas Artes ya le cambié. Ahí está lejos, ¿no? No. ¿No? Tú tienes memoria de los... Es muy mala para la geografía. Sí. No me ubico yo fácilmente. Y Jorge sí, luego dice, es por aquí, es por aquí. Y yo así, ah, sí, es por aquí. Y yo nada más lo sigo. Y confío en el que él sabe, pero ahorita nos perdió un poquito. Dos calles que caminaste. Ay, dos calles aquí. Miren, ya se ve aquí. Sí. Y ya llegamos aquí. Nada más que no se ve. Y Jorge me dice que sí, me quiero parar ahí para tomar una foto, pero no quiero ir a tomarme una foto. Y pues, no sé si ni siquiera quiero ir porque aquí me dan miedo los carros. No, no quiero ir. ¿Agregarlas unas piezas, por favor? Gracias. Tecito macha. Saluda. La solicitud. Gracias.
bonito. Ya estamos aquí en Bellas Artes. Está aquí adelantito. Y está haciendo un fríazo, yo todavía tengo frío. Es cuando ahorita que veníamos en el taxi y me daba el sol, me quemaba. Estaba así de que ya. Y, pero nada más estamos en la sombrita. Y otra vez siento bien feo el frío. Y se me pone la nariz bien roja. Y la Amy pues ya cayó. Miren. Ya estamos en Bellas Artes. Y ya hay mucho puestito, mucha gente. Miren. Pero bueno, ahí está la bandera, pero está apachurradita. ¿Ah? ¿Quieres cobrarle uno? Miren, es enorme y no la habíamos visto. Pues Jorge ya compró unos libros, unos muchos, y yo no. No me gustan. Así que... Entre los más populares agarré el Corán. No sé por qué lo quiero leer. Y yo ninguno. Así que yo creo que ya no vamos a buscar más. Y vamos a ver qué más hacemos. Pues ya estamos aquí en la casa. Ayer ya no les grabé porque la verdad cada que vamos terminamos bien cansados, desvelados y con la caminata pues ya no podemos más. Así que llegamos al camión. Nos dormimos y pues ya llegamos aquí bien tarde, llegamos como a la 1:30. Entonces ya no hice nada, ya llegamos, nos dormimos y ya. Pero miren, les voy a enseñar que compramos. Esa me la compró mi mamá. Es para rallar verdura y pelar. Y este se lo compramos a la Amy. Es un chalequito. Así. Y por atrás tiene así como un... ¿cómo se llaman? Dinosaurio. Le compramos 3 pants porque ya se viene la temporada de frío. Y oigan, esa niña crece muy rápido. Ya el otro día saqué los pants y ya no le quedan. Y unos abriguitos bonitos y ya no le quedaron. Y ¿qué más? Compramos estas pantuflas para mí. Y estas son para Jorge. Me están como bien a gustito, como que esponjita. Y compramos, a ver, esta es para la Amy, para disfrazarla de Catanita el Día de Muertos. Esta, le vamos a comprar una blusita negra. Y le compró Jorge de una vez las mallitas. Y este es un pants para Amy con su pantaloncito. Y adentro tiene así afelpadito, como borreguita. Está muy calientito y está súper suavecito. ¿Qué más? Este es un ticket. Estos son unos regalitos. Le trajo Jorge un pantalón y un tego, un short y una pijamita. A su mamá y a Don Charlie. Aquí están. Esta está bien suavecita.
Ay, está bien rica. Y estos son para la Amy. A ella le gusta mucho como traer verduritas y todo eso. Y le compramos esta. Y también le gusta mucho jugar con los huevos. Y le compramos un bonche. La del otro año le compramos un carrito que traía como cajitas de mandado. Y traía como dos huevitos de estos y no los soltaba. Para todos lados andaba con sus huevitos. Y hoy le compramos un bonche. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Ah, unos post-its que Jorge agarró. Jorge ya donde quiera tiene post-its. Ya vi que donde quiera tiene un montón, donde quiera agarra post-its para los libros. Y pues compramos libros. Déjenme, se los enseño. Es a lo que íbamos y pues ya en el video pues vieron que Jorge sí encontró como de su gusto de ahí donde fuimos al Zócalo, pero yo no. Y miren, Jorge agarró este, Más allá del bien y del mal. Fue ese. A ver. Espérenme. Espérenme poquito. Este, que es el Corán. Este. Así habló Zaratustra. Este trae el precio, miren. Costó. ¿Es el precio? 316. ¿Es el precio de este? Sí, es normal y lo compré en el Esa es está dos veces. Ah. ¿Cuál es? Ese es este, el de Así habló Zaratustra, en pasta dura. $300 y el otro me costó 100. ¿Y cuál es el otro? El último. Pero, ¿Más allá del bien y del mal? No, Así habló Zaratustra. Sí, pero ¿cuál es la otra versión? Así habló, se llama. Ah, por eso. ¿Y la otra? Es esta, ¿y cuál es la otra? Es esta y la otra versión es esta de acá. ¿Eh? No, creo que lo desacomodo. Ah, oh, la otra versión es esta. Sí. Oh, sí, sí, cierto. Y este es de pasta durita. Sí, estaba, la verdad estaba en oferta, estaba barato. Y este también lo agarro. No sé por qué lo agarré dos veces. Ahora a ver qué va a hacer. Tengo con dos. Sí, voy a publicarlo para estos y... El Corán es este libro, es la Biblia, pero de los musulmanes. Y es la segunda religión más grande a nivel mundial, así que por algo debe ser y me llamó la atención. Creo que le interesan como muchos datos curiosos y aprender de otras cosas. Yo soy así como que, más burra. A mí me gustan más las novelas. Este parece de terror. El que susurra en la oscuridad y otros relatos de horror. Sí, sí, es de terror. Creo que le gusta también leer terror. Eso, dice que es su lectora favorita. Y compró estos. La Metamorfosis. Está delgadito. Este creo que son como resúmenes, ¿no? No, es la nueva historia. Oh, la historia. Y este es Rebelión en la Granja. Este Jorge estaba bien emocionado con este. Este también está delgadito. Este, El Extranjero, y también es delgadito. Y este dice Cuentos Hermanos Grimm. Aquí está. Y Rebelión en la Granja. ¿Tienes dos Rebelión en la Granja? No. Sí. No se había dado cuenta, pero tiene dos igual o tal vez. Lo compré dos veces. ¿Sí? No me fijé. ¿Lo quería tanto? Que no sé. Y hasta ahorita se dio cuenta. ¿Quién sabe cuántas veces ha agarrado los libros y los ha visto y los...
y no se me dio cuenta. No, dije que lo compré dos veces. Que tienes dos también de este. Mira, tampoco este está cerradito. Tampoco no me arreglar. Fijé. O sea, ahí se ve que sí iba por los libros, pero tampoco no me fijé. Porque este lo, también lo compré dos veces. No pensé que lo había comprado, pensé que era otro de Fred Nietzsche. Y es el mismo. Bueno, mira, estos que están cerraditos los puedes vender. Sí. Y te quedas con este en la pasta dura. Sí, y el otro que abrí. ¿No me había fijado? Qué interesante. Qué interesante. Y pues ya nos habíamos ido, ya estaba yo bien decepcionada. Compraste dos. Y no se había dado cuenta. Y ya estaba yo muy decepcionada porque yo no encontré de los que a mí me gustaban. Vi el de Evelyn Hugo, pero me pareció que estaba pues carito y dije, no, mejor así. Y ya. Íbamos caminando más y me encontré con un puestito que tenía todo. Todos los libros que a mí me encantan y me surtí. Miren. Ah, esperen, todavía faltan acá. Ah, no son de los que Jorge puso acá. Me surtí. Miren, les voy a enseñar. Jorge agarró este, que es Poder, de Robert Greene. Esto le gusta mucho a él. Entonces agarró este. Y El Jardín de las Mariposas. Este. Y yo agarré este. Invisible. ¡Wow! También este, Te Espero en el Fin del Mundo. Todo lo que fuimos. Y creo que es el 2. Todo lo que somos. Nosotros en la luna. Y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Esta es otra portada diferente. Y Amor y Otras Palabras. Y como ahí nos surtimos en ese puesto, compramos pues todos los míos. Todos estos. Y este, el... Estos son los míos. Este y este. Y el señor de ahí nos regaló este. Me dijo, les voy a poner un regalito. Y nos regaló este, Mujeres del Alma Mía. No sé de qué es, pero igual... Voy a ver qué es, lo voy a leer. Y a ver si a Jorge también le interesa. Y compramos unos... ¿cómo se llaman estos? Pasadores. Ajá, son para dividir por la hoja. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Separadores? No sé. Y miren, este tiene aquí y tiene por acá. Creo que tienen como imán. No estoy segura. Pero miren, este es de Jorge. Los agarró y él creo que agarró los más bonitos. Le dije, yo quiero este del Principito, pero me lo agarré yo. Y este está bien bonito. Este. Y este. Este no sé qué es. De sus cosas que ver. Y pues yo ya no me quedo más. Que agarrar, pues agarré uno de Hello Kitty. Y agarré uno de Harry Potter. Y me hace falta uno. Ah, no, aquí está. Este es el de Harry. Es que se pegan como, le digo, como que tienen imán. Y este es del Principito. Me gustó. Dejen ver si tiene imán. Voy a destapar del de... el de... Este. Ah, sí, ya como tenemos muchos libros y la verdad no tenemos en qué ponerlos, estamos usando el mueble de la tele, que es el espacio del Play de Jorge, y como pues ya están todos amontonados ahí, ya se ve feo ahí, y encargamos un librero de Amazon y nos va a llegar, luego se los enseño cuando nos llegue y lo armemos. Ay, que yo lo voy a armar. No tiene, pero se siente bien, miren. Ya lo destapé y está bonito. Ese nos lo dieron a 3 por 50.
Está bonito. Y Jorge agarró también estos post-its. Y hace ratito fuimos a la tiendita chinita y también agarró otros post-its. Es que yo tengo mi reglita y así para subrayar y Jorge no, y le dije agarra una reglita y agarró también unos post-its, más post-its, y el otro día también que fuimos a Tony también agarró más post-its y ya tiene un montón de post-its. El que no le gustaba poner post-its ni rayar los libros, y ya también ya los raya y les pone post-its. Sí, no los quería rayar, como que los quería mantener como así. Por ejemplo, pues son de nosotros, pues hay que rayarlos como uno quiera. Y ya dijo, pues es cierto. Me dijo, pues sí, vas a comprar una libreta y no la vas a rayar. Uh-huh. Y ya. Bueno, pues eso es todo lo que compramos, creo. Y miren, también fuimos a, pues, al ramen. Y en la promoción de los dos ramen, nos dieron unas calcetitas. Estas, miren. Están bonitas. ¿Y cuánto costaban las puras calcetas, Jorge? 180. Y con la promoción, pues ya nos las regalaron. Dice Jorge que no me quedan y nos estamos peleando porque yo digo que sí. Y él dice que no, que tengo la pata muy chiquita. Y yo digo que sí me quedan. Pero bueno, miren. Ahí no les grabé porque me dio penita. Y miren, aquí están los precios. Las gyozas, 160. Dos ramen y llévate un par de calcetas, que fue este. Fueron 580. Y pues en total fueron... me faltó este. Fueron dos refrescos, compramos dos cocas de lata y fueron 130 y en total fueron 870, que pues para nosotros como nos gusta, pues sí vale la pena, no es que tengamos para gastar mucho, pero lo hacemos una vez al año, una vez al año vamos hasta allá y comemos ramen y... pues vamos ahorrando para cuando vayamos. También lo de los libros, siempre decimos que vamos a ir ahorrando para comprar libros, porque aquí en La Piedad la verdad no hay, no hemos encontrado, y los que encontramos están muy caros, así que mejor ahorramos para cuando podemos salir a otros lados comprar. Y pues sí, ahí vean ustedes si quieren ir, la experiencia es muy bonita, te atienden muy bien. Son muy atentos. Y pues eso es todo por el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo. Bye.